Hoy estamos aquí para recordar que efectivamente la última palabra la tiene el amor, para recordar a las víctimas de Ignacio y de Miguel Ángel que les queremos, que les vamos a respaldar siempre, porque sus asesinatos no van a caer en balde, no van a ser a cambio de nada, no va a ser así. Contaremos lo sucedido desde la alegría también, en cada colegio, en cada acto, en los documentales, porque pienso que no hay nada más importante que la verdad y la dignidad de un Estado de Derecho y un pueblo que alza esas manos contra el terrorismo. Por todos ellos, por todos los crímenes que están sin esclarecer, por tantas familias rotas que no eligieron ser víctimas, por tantas historias personales con tanto dolor detrás, por tantos taxistas, amas de casa, niños, policías, soldados, personas de toda condición, también políticos. España necesita caminar unida, necesita alzar las manos y recordar que el espíritu de Ermua y que el espíritu de la transición nos han traído hasta aquí y que nada ni nadie tienen derecho a cambiarlo, y que el abrazo entre hermanos, el que el terrorismo quiere romper, no se puede deshacer. Tenemos que decir libremente, caminar unidos, sin rencores, con ilusión y sin ira. Estamos en tiempos donde quieren tenernos divididos, ahí es cuando gana el terror y por eso nos echa pulsos cada día. Pero no, creo que la libertad se defiende ejerciéndola, se defiende cada día, y cuando nos preguntan libertad para qué, libertad para vivir. Y esto solo se puede hacer si el pueblo está unido y se defiende en actos como este, que hacen que todo lo demás merezca la pena. Gracias, queridas familias, por ser como sois. Gracias por todo lo que hacéis por el resto de España, por nuestro Estado de Derecho y por la verdad. Y sobre todo, gracias por habernos entregado, habernos dado a todos esos dos seres maravillosos, a Ignacio y a Miguel Ángel, porque su historia ha cambiado nuestras vidas, sobre todo también de las de aquellos que queremos dar lo mejor de nosotros mismos por los demás a través de distintas responsabilidades. Y por eso deciros que ahora y siempre estaremos a vuestro lado.